Amigos, good morning to you, muy buenos días a todos los amigos, amigas, a todos los jóvenes y niños que nos sintonizan. A los niños nos pueden estar sintonizando, esos que madrugan, en vez de ver muñequitos, nos ven a nosotros porque se acabaron las clases. Y aquí estamos para ustedes. Esto es un programa educativo totalmente. Nos vamos a educar para tener una buena calidad de vida, ¿qué mejor que eso. En ningún sitio lo va a conseguir, solamente aquí y ahora. Estamos en vivo, son las 6 de la mañana. Estamos en vivo hasta las 8 de la mañana en este compartir con ustedes. Les recuerdo que el que lo esté viendo a las 10 de la noche no se asuste. Son las 10 de la noche, pero es la repetición. Al igual que en el fin de semana. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de Cable TV, Liberty, Canal 64, Claro TV, Canal 26. A través de Tiva TV, que es la responsable de la producción de todo el material que ustedes ven durante 24 horas a través de esas estaciones. Producido por TVATV TV y donde lo puede observar si tiene las antenitas de la casa en el canal 8.1, 8.2 y canal 33. También le damos los buenos días y los good morning to you a todos los amigos que nos sintonizan a través de la radio, el 1520 AM. Bienvenidos todos y a todos los internautas este maravilloso sistema de comunicación que se ha creado para unir el mundo. Muchas veces se usa de una manera negativa, nosotros lo usamos de una manera positiva, llevándole salud, una perspectiva positiva de la vida a todos los amigos a través del mundo, independientemente que no sea en Puerto Rico, donde quiera que se encuentren. Le agradezco a todos los que nos, se comunican con nosotros diariamente de España, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de los distintos países suramericanos que están con nosotros todos los días. Se lo agradecemos mucho. Y aquí estamos para servirles. Les recuerdo a todos que se pueden comunicar con nosotros. Ahora mismo hay una persona que vio el teléfono en el aire y está llamando por el teléfono, no puedo coger el teléfono, puedo coger los mensajes de texto. Lamentablemente porque si cojo las llamadas no podríamos acabar. Por favor, a ese número que ven en pantalla, el 787-599-9188. Repito para los amigos de la radio, 787-599-9188. A través de ese teléfono nos puede escribir un mensaje de texto con su pregunta, duda, comentario, eh, lo que usted desee comunicarnos y yo con mucho gusto pues, habremos de atenderlo y se lo comunico a nuestro panel y habremos de atenderlo responsablemente. Les solicito que para efectos de reacción de nuestro panel pongan edad, sexo y peso cuando nos hagan las preguntas relacionadas con la salud. Y yo le añado... Que me sirve muchísimo si usted me hace el favor y me pone si me está viendo a, a través de Liberty, Canal 64, a través de Claro, Canal 26, a través de Tiva TV, con los canales en el aire, escuchándonos a través de 1520m o en el internet. Se lo voy a agradecer mucho si me puede poner ese comentario al principio de su pregunta. Sin más introducción, me quedé ahí como que sin aire. ¿Ya para qué? <laughs> sin más introducción, con, con mucho gusto. Les presento a nuestro panel de la mañana de hoy, uno de nuestros paneles de salud, en el cual el de hoy lo compone el doctor Norman González Chacón. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Aquí, como todos los días, como decía Tres Patines. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estamos nuevamente con nuestro público, dándole un cordial saludo a todos y a los miembros del panel, que hoy pues tengo a mi querido hijo y al doctor. Que ya lo hemos adoptado en la familia, el doctor Figueroa, Iván Figueroa. Y, y para mí, pues, es un placer reunirme con esta gente aquí, porque siempre contigo que está dirigiendo el asunto, y con toda la audiencia que nos envía los textos, porque siempre surgen cosas nuevas, sí. interesantísimas. Definitivamente, siempre, aunque sea de la misma condición, eh, la, la persona lo enfoca de un ángulo distinto. Diferente. Y, sí. pues. Y así mismo pues se le atiende. Muy buenos días, doctor Norman González, hijo. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los amigos y amigas televidentes, al doctor Iván Figueroa, a mi buenos querido días. padre, doctor Norman González Chacón, a Jan y a Cristian también, este, nuestro personal técnico. Eh, de verdad que me siento hoy sumamente contento porque todos los días comienza, hay cosas nuevas. Y el ingrediente más importante cuando queremos tener éxito es levantarnos y hacer algo. Hoy fue uno de esos días que yo me levanté bien temprano y he hecho muchas cosas. Eh, muchas personas ¿verdad? Tienen, quisieran, quisieran hacer grandes cosas en la vida, pero, pero están pensando en lo que van a hacer mañana, pasado, el mes que viene o quizás el año que viene. Piensa en lo que puedes hacer hoy, en lo que puedes hacer ahora. Mientras oyes este programa, te pueden fluir ideas, eh, te puede fluir eh, la, de, eh, la, la, la inquietud y tomar la decisión de vivir más saludable, de al ir hoy a hacer tus compras, decidir comprar alimentos más sanos. Y, y cada uno de estos pasos que damos en el momento, desde ahora en adelante, son los que pueden hacernos exitosos o simplemente eh, tener muchas ideas que no lleguen a nada. Así que yo les insto a cada uno de ustedes. Que, que comiencen tomando determinaciones en este día haciendo cosas que puedan ser en favor suyo de su prójimo y vamos a ver cómo, cómo poco a poco nuestro entorno puede puede cambiar y hacer la diferencia muchas gracias doctor muy buenos días doctor Iván Figueroa Otero buen día Jorge me uno a esas palabras tan sabias que acaba de compartir Norman Jr eh, no puedo discordar en ningún ningún punto de lo que acaba de decir Estoy totalmente vibrando en esa consonancia. Buen día, doctor Norma, también allá, padre. Saludos, saludos. Encantado de estar con este grupo y con este público tan inteligente que nos sigue. Entonces, se me ocurre que por ahí hay un refresco que dicen que es el refresco de la felicidad. Sí. Entonces, yo pienso que esta es la estación de la salud, la felicidad y el amor. Amén. vamos a decir que esta estación, en realidad, aquí encontrarán salud, felicidad y amor. Porque todas nuestras intenciones de panel es hacer eso, es compartir nuestras experiencias. Aquellas que han sido malas, que nos han enseñado, y por eso estamos corrigiendo nuestros estilos de vida. Y aquellas que han sido buenas, que hemos visto que han resultado. Cada día yo comparto con mis pacientes, cada día los veo ellos tomar la responsabilidad, la mayoría de ellos. Entonces, recuerden que siempre tengo una frasecita para empezar el día. Hoy no van a ver en, en pantalla la frase porque la acabo de producir en el camino. Estaba haciendo ejercicio y se me, dio, se me ocurrió esta frase, me encantó. Estoy en el ritmo. Se dice, si no aprendes a escuchar la música del espíritu, nunca podrás bailar con ritmo el baile de la vida. Ah, oh, está bien si bueno eso. Si ese, no está aprendes a escuchar bueno. la música del espíritu, nunca podrás bailar con ritmo el baile de la vida. Eso bueno, se me ocurrió verdad. también. Estaba haciendo mi, mi ejercicio, mi estiramiento. De momento me dio esa... Playa. Tengo que escribirlo, me paré y la, Así que la comparto con ustedes. Interesante. Ya la tendré montada algún día en, en el formato del espejo de la vida. El espejo de la vida, muy acertado. Mágico de la vida. Quiero decirle al doctor, darle las gracias nuevamente. Ayer estuve de paciente del doctor. Ayer fue bien rapidito, este, pero muy, muy efectivo. Mucha pero gracia, te llegó yo. en calo, ¿no? 23 veces. Ah, carajo. La primera vez fueron 16, ayer fueron 23, pero yo no, uno no siente pero, nada. Pero fíjense la ventaja, que yo le cobro igual por 23, pues dice aguja. Sí, sale bien. Lo mismo, lo cuento sí. igual. Es un package. <laughs> pero mire, la gente me hacen esa pregunta, ayer me la estaban haciendo. Ven acá, Jorge, si tú te dejas pegar esas agujas, que eso tiene que doler, hay muchas de ellas que yo no siento absolutamente nada. Digo, no, no, no siento nada, y hay otras que siento una corriente. Este, que es curioso, el otro día me puso una en la pierna derecha que sentí un, una corriente fuerte ahí y sentí la misma sensación en la, en la pierna izquierda, exactamente la misma sensación a la ¿Seguro? misma altura. ¿Cómo que esa es la conexión que hay? ¿Seguro? Déjame decirte ¿Seguro? que esas agujas son más finitas que la aguja del mosquito. O sea, que, que cuando a ti te pica un mosquito, te están enterrando una aguja más gruesa que esa que está. Que se usan en acupuntura. Y la gente le tiene miedo por ser agujas, pero le digo honestamente, no. no si la gente, el mosquito lo pica, hacen así. Sí. Hacen así cuando el mosquito pues, lo tuvimos, pique hay, se jaca. Hay gente que el mosquito lo aplaude. Tuvimos lo pique, que echarle lo agua para despertarlo, tuvimos que echarle agua. Que ¿Ya dónde dormí? No, por eso oh, que te veo tan relajado hoy Me quedé achocado. <risa> <risa> chocado. achocado, <laughs> chocado, El doctor me tiró al medio. <laughs> Me quedé dormido, pero es una buena experiencia. Se la recomiendo a todos los que tengan alguna mm. condición que entiendan que el doctor Iván Fierro, a través de la acupuntura y todo su sistema. Ah, no, no te, la... no te ha puesto la de la oreja que me puso a mí. Esas sí duelen. Sí, pues Esas sí. <laughs> esa, no esa la... se me salían las lágrimas. No le dé la idea. Y grité duro, ¿verdad, doctor? Grité <laughs> bien duro. Doctor, sí, pero, yo no necesito pues, esa. Sí, pero esa que duele. Para aquella mi tranquilidad. fue la, la que son las que, la que se ponen con un piercing. Uh -huh. Esa no, yo no, no la uso casi nunca. Ese es para emergencia nada más. Y, y a mí no me hacen falta. No. Ya estamos tranquilos. Doctor Benito, lo lamento. Dice, hablado conmigo antes, yo hablaba con él para que. No, pero eso, eso, lo que pasa es que él no ha dicho que eso le pasó por no dejarse poner la aguja. Sí. Entonces. Ah, eso es. Sí, se sí, optó por la. Y por está la tirando al medio a, la la de la a, verdad verdad a todo el puesto. mundo hoy. <laughs> No me pusieron aguja también. <laughs> Vamos a dejar el tema de la aguja ahí. Tengo la primera persona nos escribió el primero y dice que quiere ser el primero. Saludos. Me levanté temprano para escuchar tan distinguido panel. Tengo tres preguntas. Porque hay que separar los alimentos de arriba de los de abajo de la tierra en el ayuno sustentado. Vamos Muy buena pregunta. Yo. Excelente el, pregunta. La, 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 química, uh -huh. la química de los productos que crecen debajo de la tierra y la rotación molecular y la configuración electrónica de la rotación molecular de, de las células es distinto al que crece, a los que crecen arriba de la tierra. Entonces muchas veces cuando las personas mezclan alimentos que crecen debajo de la tierra, como los tubérculos raíces, con vegetales que nosotros llamamos los aéreos porque crecen fuera de la tierra, van a, a digerir uno bastante bien y el otro no lo van a digerir tan bien. Y entonces esto puede crearle fermentación, un proceso oxidativo negativo en, en algunos de esos que se comen, y otros puede ser que entonces la química que desarrolla esa, fermenta, esa mala fermentación o esa mala digestión de uno de esos componentes le va a dañar el otro. Así que. Preferimos que las personas utilicen alimentos que crecen fuera de la tierra con otros que crecen fuera de la tierra. Y, o este, los que crecen debajo de la tierra, junto con otros que crecen debajo de la tierra para evitar ese tipo de problemas, ya que la mayor parte de las personas, ya que la mayor parte de las personas carecen de las enzimas necesarias para llevar a cabo un proceso digestivo correcto, y muchos de ellos también eh, tienen problemas de la flora bacteriana. Toda, toda persona que después de comer sienta gases una sensación de llenura es porque tiene desbalance o de enzimas digestivas o de, de la flora bacteriana. O que hizo no una mala combinación? O que hizo una mala combinación? Y esa es la reacción. Mm -hmm. Claro, va a haber personas que dicen, yo me puedo comer lo de arriba, lo de abajo, lo del medio y lo del sótano, todo junto y no me pasa nada. Parece, bueno, le parece. Aparentemente, uh -huh. aparentemente no, mente no siente nada, porque la, la sensibilidad en unas personas es mayor que en otras. Eh, pero a la larga, cuando esa descomposición que se puede crear por esa mala combinación pasa a la sangre, va creando cambios en los diferentes órganos, en los riñones, en las células, en los tejidos, que altera el pH, se puede poner más ácido el pH, este, se puede... Eh, Desarrollar flora bacteriana de la, de la que es negativa en el intestino y entonces crear poco a poco otros problemas que aunque usted no lo sienta en el momento Exacto. van acumulándose para entonces crearle un problema mayor. El hecho de que no lo sienta no quiere decir que no existe. Y no, no, y ahí okay. fíjate que eso de la rotación molecular es bien importante en, en unos aspectos. Hay, hay algunos vegetales que son químicas distintas como acaba de decir Norman, pero también... Hay unos problemas de, de la rotación molecular que son diferentes. Una gira a la izquierda, otra gira a la derecha. Y entonces el organismo tiene que detener, tiene que detener ese proceso para poder, para poder invertir la rotación. Si es que lo puede hacer, muchas veces no puede hacerlo. Cuando no puede hacerlo, entonces el, eh, hay un desastre digestivo que a, a la larga crea acidez, crea problemas de la digestión afecta a todos los procesos de absorción en el, en el organismo y finalmente, finalmente pasa como por ejemplo cuando, cuando traían uvas, por ejemplo, todavía creo que traen uvas de, de Sudamérica, ¿De, de Chile y de por allá, traen sí, uvas para acá y la gente se las come y aun cuando las uvas son frescas muchas personas eh, experimentan que se, se marean como si se hubieran tomado alcohol porque les se alcoholizan uh -huh. y les cae mal esa uva que viene de allá, porque la rotación molecular al lado de allá del Ecuador, del Ecuador al es, es del diferente Ecuador. al que, por ejemplo, la rotación molecular de las uvas de California o de las uvas de, de España o las de u, uvas de, de Italia, etc. Pero son verdad, son procesos diferentes. Yo le quiero claro. hacer una pregunta, doctor Norman, para después cuando venga sobre este tema, pues yo no sé nada de esto. Primero. ¿Qué influencia tiene el hecho de que unos de estos vegetales o productos están expuestos al sol directamente y al oxígeno y otros no? Sí, también. Número dos, eh, ¿qué diferencia tiene que ver con el evolu proceso evolutivo de cuando se salieron el tiempo? O sea, algunos se desarrollan en una época agrícola y otros en otra. Uh -huh. No tendrá que ver todo eso. Sí, sí tiene que ver. Para que después lo la, estación, Vamos, la estación en que se cosecha todo eso tiene todo que eso ver. Vamos a la pausa Vamos. y tan pronto regresemos, atendemos las preguntas del doctor Iván Figueroa y del amigo que me envió el mensaje de texto que tenía tres preguntas. Vamos para las próximas dos. Regresamos con ustedes en breve.